Preciosas, ¿alguna vez en su vida vieron la novela Carrusel de Niños? Claro. Bueno, ¿se acuerdan de Ludwika Paleta que estaba ahí? ¿Cómo olvidar esos ojos tan lindos que tiene? Yo estaba enamorado de ella y quería el carrito que sacaba. María Joaquina, sí. María Joaquina, sí, es cierto, enamoradísimo. Oiga, y decían que yo era Jaime Palillo, hijo de eso. Ya ni les oye. La actriz Ludwika Paleta regresa a la pantalla grande y ella estuvo con nuestros amigos de Televisa Espectáculos. Checa nada más lo que nos prepararon. Ludwika Paleta confirma su regreso a la pantalla grande en un filme en donde el amor de una madre se pone a prueba con el paso del tiempo. Es una mujer que tiene un hijo de 10 años, es una madre soltera. Una mujer que durante toda su vida y durante estos 10 años de su hijo ha salido por ella misma y es una mujer que trabaja y que saca adelante sola a su hijo y de repente un día se entera que su hijo no es su hijo biológico y hay otra mujer que está reclamando a su hijo biológico, ¿no? Este guión la trajo desde el inicio y más ahora que su hijo acaba de cumplir 15 años de edad. No, pues no sé, siempre le escribo cosas, de repente me gusta compartirlas en Twitter y me gusta que también la gente que me lee sepa un poco cómo pienso y las cosas que siento, ¿no? Sí, me gusta escribirle, me gusta decirle lo mucho que lo amo. A casi finalizar este 2014, ve aún muy lejano regresar a las telenovelas, pero anda en busca del proyecto literalmente perfecto para estar en los foros de televisión. Pues no creo que sea solo el personaje, yo creo que los proyectos se hacen de muchas cosas, porque a veces la historia puede ser muy buena, pero si el director no la sabe contar, pues no es lo mismo. Entonces, o si los actores no son los que los debidos para interpretar esos personajes o lo que sea, ¿no? Yo creo que una historia o un buen proyecto se hace de muchas cosas. La ciudad de Huamantla fue el escenario perfecto para dar inicio al rodaje de esta cinta dirigida por Rafael Montero y lleva por título Rumbos Paralelos. Televisa Espectáculos, Gerardo Jiménez. Ah, qué buena onda. Oye, está buena la historia, ¿eh? Está excelente la historia, lo que nos estaba contando. Hay que apoyar el cine mexicano que está poco a poco creciendo. Sí. Pues más. Buenas producciones. La verdad que sí, me amiga. Gusta mucho. Lamentablemente no lo apoya ni mucho cine se queda enlatado, ¿no? Sí. Y no sale porque no se apoya, pero hay que apoyar. También depende de nosotros como mexicanos, latinos, apoyar lo nuestro, lo que se hace en nuestros países. Y tengo que comentar que Ludwika siempre está hermosa. Es muy bonita. Se me hace que es de esas mujeres que cuando se levanta sin maquillaje sigue siendo igual de linda. Sigue siendo guapa, ¿verdad? Sí. Oye, recientemente se acaba de casar, ya su hijo 15 años. Sí, oye, qué rápido. Bueno, ¿cuánto tendrá casada? ¿2 años? Dos años más o menos. ¿Dos años? Parece que fue ayer, oye. Sí. Oye, y muchas actrices que están, que hacían novelas, pues ya empiezan a dejar con el tiempo las novelas y a dedicarse más al cine. Ella fue una de ellas. Ella fue una de ellas. Al teatro y al cine.